Hola, hola, buenas noches. Hola, Florcita. Hola, Yuli. Hola, ingeniero, buenas noches. ¿Qué tal, Yuli? ¿Cómo estamos? ¿Ya ready? Acá esperando la clase ya. Bárbara. Excelente, Yuli. Y Flor, ¿cómo estamos? Bien entrado. Yuli, una consulta. ¿Usted de qué sector trabaja? ¿En qué sector trabaja, Yuli? Fíjese que yo soy liquidadora, ¿A dónde? ¿Por dónde es que trabaja usted? Inge. Fíjese que yo soy del lado de acá de Nejapa. Escuela. Trabajamos con Grupo Carso para una Ya. empresa semanas. Es que como ustedes no quedaron de las que ganaron, ¿verdad? En el anterior. Ah, Quería ver okay. si podía ver si les daba algo. Ah, voy a ver si entonces, si en algún momento hago un viaje por allá, se los paso dejando. Solo que le voy a Ah, okay. pedir si me Sí. manda usted alguna imagen, Julie, que quiere. Es que, vale, le voy a decir, bueno, Flor, que también estaba, ¿verdad? Hola, Florcita, ¿cómo estamos? O sea, yo tengo otro negocio, ya tengo mi negocio propio que es de sublimación, entonces yo hago diferentes cosas. Los que ganaron en la vez anterior, les he puesto ahí para, me han pedido, algunos me han pedido tazas y otros me han pedido un mousepad. Entonces, tal vez si ahí me dicen ustedes qué quieren y solo me mandan la imagen. Y en algún Ah, momento que vaya por okay. ahí, se los paso dejando. Ay, gracias, ingeniero. Yo creo que con la cita está bien. ¿Usted tiene ahí mi contacto, Yuli? Quería yo que sí, Inge, de acá de WhatsApp, ¿verdad? Ajá. Ah, pues ahí me lo manda, porfa. Y así ahí cuando Perfecto, haga un muchas viaje por ahí, gracias. ahí se lo debo, igual a Florcita, por ahí. Okay, gracias, Inge. Ya sabe, con gusto. Es que se me quedaron, más que me reclamaron que solo hombres habían ganado y nadie que... Ay, Dios mío. Está haciendo bien. Vamos a ver quiénes están ya por acá. Ana Silvia, Diego, Diego. Ay, es que hay dos Diego. Ah, no, es el mismo Diego, solo que creo que están con dos dispositivos. Sí, con dos dispositivos. Ah, muy bien, Diego, gracias. Karina y Noé. Muy bien. Vamos a ver, pues, en lo que van terminando de llegar. Bueno, jóvenes, vamos a ver. Buenas noches, bienvenidos. Para comenzar esta sesión, la cuarta sesión, miren, ya se fue casi la semana. Cuarto día ya que tenemos acá de estarnos viendo, nos faltan ya, ¿cuántos nos quedarían? Si no me equivoco, nos quedarían como 16 sesiones, ¿verdad? Que nos van a quedar todavía pendientes y rápido se va a ir el tiempo. Así que vamos a tratar de meterle lo más que se pueda y sacarle el provecho, eso sobre todo, sacarle el provecho hasta donde se pueda de todos los temas que estamos viendo. Así es que voy aquí a, como tenemos todavía pendiente la sesión anterior, de lo que estaban algunos ejercicios que habían quedado ahí como todavía ahí a medias que no se vieron. Vamos a ver si lo retomamos. Ya, quiero ver dónde nos habíamos quedado. Ah, bueno, este, ¿verdad? Este fue el que habíamos ahí quedado pendiente. No sé si lo alcanzaron a terminar ustedes. Este ejercicio les ayuda a ustedes como para poder ir comprendiendo lo que es el funcionamiento de tanto la función sí como la función y la función o, que son las funciones ahí que se ven en esto. Entonces, vamos a seguir con el siguiente, porque todavía nos habían perdido ahí que entráramos un poquito más a estas funciones. De hecho, para este día, las funciones o el tema específicamente que corresponde es funciones condicionales siempre, que es la sumar puntos sí y contar puntos sí, que ya eso ustedes también ya estuvieron viéndola y algunos creo que la conocen de alguna manera. Pero vamos a terminar o vamos a aplicar estos ejercicios que son de la clase anterior para terminar y ver si Claro. logramos comprender mejor todo esto. Así que le voy a solicitar de favor,
Como siempre, yo siempre les estoy diciendo, pero yo sé que también algunos no lo hacen, no me preguntan. Entonces yo necesito de que si alguien no entiende alguna de las cosas que estoy haciendo acá, me diga por favor y yo con gusto le voy a resolver ahí el problema o la inquietud y lo volvemos a realizar el ejercicio cuando se necesite. Pero si ustedes no me dicen nada, entonces yo voy a creer que estamos bien y entonces yo voy a continuar. ¿Okay? Vaya, esto como es parte todavía del tema que corresponde a este día, que es el de siempre las funciones condicionales, que es el de sumar puntos sí y contar puntos sí, que también ya, un poquito aunque sea, ya lo habíamos visto. Pero hoy lo vamos a terminar de cómo implementar. Entonces, es parte de las funciones condicionales. Vean, aquí tenemos este cuadro. Solo quiero ver si lo estoy compartiendo. Sí, ahí lo estoy compartiendo. Ok, tengo este cuadro donde hay un equipo local, hay un score, hay un equipo visitante y hay un score también. Entonces, acá vamos a aplicar un valor tanto al score del equipo local como al visitante. Y de acuerdo a eso, nosotros vamos a tener que implementar una fórmula con una función condicional que me permita saber el resultado. Solo puedo tener tres tipos de resultados y aquí lo vamos a poner. Ganador, uy, ganador, perdedor y empate. Esas son las únicas opciones que me van a aparecer o que nos deben de aparecer ahí donde dice el resultado. Una de esas tres, ganador, perdedor o empate. ¿En base a qué? En base al siguiente criterio. Solo necesito saber si ya todos tienen abierto el archivo. Este archivo es el que estuvimos trabajando ayer. Para los que vayan ahí ahorita ingresando, ese es el archivo que estuvimos trabajando ayer. Y como me habían solicitado también que diéramos una retroalimentación de lo que vimos, entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. Es el mismo archivo. Después les voy a pasar el archivo que vamos a trabajar ahora, este día. Pero ahorita vamos a seguir con eso. Vamos a ver. Ok. Creo que ya todos lo tienen, ¿verdad? Vale. Sí, ya. Vale, ok, perfecto, gracias. Si hay alguien que se me queda, me avisa. Ok, fíjense, ¿cuál es la condición que vamos a tener acá? La condición va a ser que si el score del equipo local es mayor al score del equipo visitante, mi resultado va a ser ganador. Todo se va a ir o se va a ir en base al resultado del equipo local. Si el equipo local, por ejemplo, tiene un score menor al equipo visitante, entonces va a ser perdedor como resultado. Y si tienen la misma cantidad de goles, tanto el equipo local como el equipo visitante, entonces eso me va a significar que el resultado va a ser empate. Y esto me permite a mí también hacer una fórmula en donde implemente una anidación de funciones. Aquí es donde vamos a aplicar nuevamente la anidación de funciones, ¿ok? Entonces, no hay dos maneras de verlo. Hay diferentes formas, o sea, dependiendo de cuál sea el criterio, o sea, la lógica de que cada uno de ustedes implemente. De eso va a depender cómo lo va a hacer la fórmula. Entonces, por ejemplo, usted puede comenzar a hacer una comparación entre el equipo local y el visitante, si es mayor, si es menor, si es igual. Ahí es criterio de ustedes. Y de acuerdo a eso, de acuerdo al criterio, así va a ser el valor verdadero que va a aplicar. Ahora, hay dos también funciones que pueden ustedes aplicar o que pueden utilizar. La que nosotros nos interesa y la que vamos a ver es la función sí. Esa es la que nosotros vamos a aplicar. Pero, como les decía y le mencionaba ayer también, está la otra función que todos los que tienen una versión antes del 2019, del Office 2019, no la van a tener, que es la de sí punto conjunto, porque ese a partir del 2019 para acá es que se tiene 2019, 2020,
perdón, 2021, 365 también lo tiene. Si alguno de ustedes trabaja con el 365, tal vez es posible que en este nivel, en este módulo, hayan funciones que yo vea acá o que nosotros veamos acá que a usted no le funcione. Porque esa es la diferencia también que tiene la versión del Office 365, que es en línea, y aunque también tiene la opción de poner un 365 de escritorio. Pero entre el 365 y el 2019 hay algunas diferencias en las funciones. Entonces va a haber funciones que el 2019, el Office de escritorio las tiene y el 365 no las tiene, o viceversa. Hay también funciones que el 365 tiene y el Office de escritorio no lo tiene. Por eso es que también yo no me meto mucho en estas funciones, que si bien es cierto, son funciones recientes porque son de funciones de versiones más nuevas, pero no todos la tienen. Igual, yo voy a tratar de explicárselas, pero donde espero no crear ahí confusión. Entonces vamos a empezar con la función sí, que es la que nos compete en este momento. Veamos, vamos a poner un score acá cualquiera. Así que voy a necesitar que le pongamos un aleatorio. Veamos, un aleatorio punto enter. Le vamos a poner. Vamos a ver. Igual, aleatorio punto enter. Es el que debemos de poner. Pongámosle entre 1,3, pongámosle. Ese aleatorio. Entre 1 y 3. Esos van a ser el valor mínimo y el valor máximo, 1 y 3. ¿Okay? Entonces venimos y copiamos. Y esto nos va a servir para copiar y después pegar en este otro para que ya de una sola vez quede. Entonces ahí ellos van a estar cambiando. Ahí no importa cuál sea el valor. Y mejor va a ser para nosotros que esté variando para que eso podamos nosotros verificar si nos sirve y si logramos aplicar la fórmula como queremos. Ok, vámonos entonces aquí a aplicar la fórmula. Acuérdense, por favor, avisen. Si alguien en algún momento se quedan, me avisan, deténganme. Yo me paralizo ahí y vuelvo a explicarles nuevamente, pero dependo de ustedes. Entonces, comencemos. Esto va a ser igual la función. ¿Cuál es la condicional? Empezamos con la sí. Sí. Y me dice primero que es la prueba lógica, que en este caso es la condición o el criterio. ¿Cuál va a ser mi criterio? Como yo voy a estar, o nosotros debemos estar aquí haciendo una validación o una comparación entre el score del equipo local contra el score del equipo visitante, entonces vamos a poner, si el score este que tengo acá del equipo local es qué. ¿Qué le ponemos acá? Vale, díganme ustedes, por ejemplo, Diego, ¿qué le pongo acá? ¿Cuál sería mi operador relacional que yo aplicaría acá? El que usted me diga, voy a poner. Insisto. Diego, Houston a Diego, Digamos ahí está. tres. Ajá. El que usted me diga, Diego, no hay problema. Cualquiera. Cualquier operador relacional, dígame. Mayor Ok, va. Ahí que estamos, uno. mayor. Va, entonces permítanme, voy a poner aquí mayor. Acuérdense que yo tengo problema aquí porque tengo que estar cambiando el teclado, la configuración. Vamos a ver, ahí está. Ok, me dice Diego que voy a poner el comparador relacional que me sugiere Diego es que sea mayor. Entonces le voy a decir, si el score del equipo local es mayor al score del equipo visitante. Eso que tengo ahí sería mi condición, mi criterio, como usted lo quiera llamar. Ya no tengo más ahí. Acuérdense que ayer estuvimos analizando varias condiciones, varios criterios. Y cuando se hace eso, utilizamos la función o bien i o la o, dependiendo de cuál sea. ¿Verdad? Pero es una anidación de funciones. Aquí también vamos a hacer una anidación de funciones. Ok, entonces esa es la condición, la prueba que estamos haciendo. Coma, ahí cierro mi condición o mi criterio. Y me paso al valor verdadero. O sea, si esa condición se cumple, ¿cuál va a ser mi valor verdadero? Quiere decir que si C3, que es el score del equipo local,
es mayor al E3, que es el score del equipo visitante. Si es mayor, entonces eso quiere decir que va a ser ganador. Abro doble comilla y le pongo ganador. ¿Eh? Cierro doble comilla. Eso sería el valor verdadero aplicado a mi condición. Si esto se cumple, que esto sea mayor que esto, o sea, el valor que está en esta celda es mayor a esto, entonces mi valor verdadero va a ser ganador. ¿Sí? Ok. Cerramos aquí mi valor sí verdadero. Y ahora debo de declarar el valor sí falso. Es decir, si no se cumple, yo quiero que haga esto. Entonces, algunos posiblemente podrán poner esto y decir, abro doble comilla y ponen perdedor. Así. ¿Les va a funcionar? Sí, en parte les va a funcionar. Pero ¿cuál es o cuál sería el único inconveniente que voy a tener? Que yo solo voy a tener un ganador y un perdedor. ¿Qué pasa cuando hay un empate? No va a poder ser. Entonces, esto no me sirve acá. Como ya tengo la condición y el valor sí verdadero, entonces el valor sí falso, ¿cuál sería? O sea, no se cumple el criterio, ¿qué hago? Bueno, vamos a anidar otra función. ¿Y cuál función vamos a anidar? Vamos a anidar nuevamente la función sí. Y ojo con esto, cada vez que ustedes aniden funciones, el igual no se vuelve a utilizar. Quiere decir que si yo pongo, yo empiezo una fórmula cualquiera que sea, fórmula simple, fórmula con paréntesis, fórmula con función, yo siempre, siempre, siempre voy a empezar con el signo igual, siempre. Pero cuando yo vaya a agregar o anidar una función dentro de otra función, yo no voy a volver a ponerle el igual. Eso ya no se pone. A no ser que usted haga una comparación. Si usted lo utiliza como un comparador relacional, entonces sí. En el sentido en que usted le pone esto es igual a esto, entonces ahí sí lo puede utilizar. Pero signo o como carácter principal para comenzar una fórmula, no lo va a volver a utilizar, sino que solo se comienza o se pone al principio. ¿Okay? Entonces veamos el valor falso que quiero acá y aquí voy a anidar otra función del sí y empiezo como normalmente lo hago. Abro el paréntesis y me va a decir acá, ¿cuál es la prueba lógica que voy a hacer? Ah, quiero ver si el score del equipo visitante es menor que el score del equipo local. Ese va a ser mi prueba lógica de la función anidada, la prueba lógica o mi condición 2. Coma. Esa es mi condición. Si eso se cumple, ya había ya, la primera que hice fue que si es mayor que, y ahora si es menor que. Si es menor que, ¿cuál sería mi valor verdadero? O sea, ¿qué es lo que va a hacer? Quiero que me aparezca en la pantalla la palabra perdedor. Así. ¿Ok? Ese sería mi valor falso. No, perdón, ese es mi valor verdadero, porque ahí le estoy poniendo si es menor que, entonces sería mi valor verdadero. Coma, ¿cuál sería mi valor falso? Ya vi que no es ganador, no es perdedor. ¿Qué me queda? Solo ver que sea empate. Entonces, ¿algunos qué hacen? Vuelven a anidar la función y le ponen sí. Y le ponen si esto que está acá, el valor del score que está acá, es igual a este. Coma. Si eso se cumple, entonces aquí van a poner empate. Cierran doble comilla. Y como estamos en el valor sí verdadero, ¿cuál sería el valor falso? Ya no quedaría más. Nos queda todavía como sobrando ese valor falso. Entonces, repito, o me regreso, voy a eliminar esto, todo esto, y regresemos ahí donde estamos. Estamos en el valor falso. ¿El valor sí verdadero cuál era? Ah, que me ponga aquí como el criterio de que si esto es menor que esto, que ponga perdedor.
Si no es así, ¿qué quiero que ponga? Como les mostré anteriormente, como les acabo de mostrar, algunos anidan otra función. Otra función sí dentro de esto, pero por lógica, si usted ya consultó y no es ganador y no es perdedor, por lógica, ¿qué le queda? Solo le queda que sea un empate. Cierro doble comilla y vean ahí la sintaxis. ¿En qué argumento estoy? En el valor sí falso. O sea, que me dé, si no se cumple la condición, haga esto. ¿Y cuál va a ser? Que me aparezca empate. ¿Hay alguna otra, algún otro argumento ahí? No. Se me acabaron. Entonces, ¿qué me queda? Cerrar la función. Solamente eso me queda. Cerrarla porque no tengo nada. Ahora, hay algo que hay que ver cuando se hace eso. Fíjense bien. El paréntesis que a mí me aparece está en rojo. Quiere decir que ese paréntesis está ligado a otra función que está abierta y no se ha cerrado, o que a esa función se está cerrando, pero me falta el paréntesis de la función principal, de esta que está aquí, miren, esta, porque aquí abrimos paréntesis, pero no se ha cerrado, porque este paréntesis de apertura es para la función anidada. Y este que es el de cierre es para la función anidada. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner acá que como ya teníamos nosotros, en este caso, el sí verdadero, o sea, si se cumple va a ser esto. Si no se cumple, todo esto. Pero dentro de todo esto está el valor que vamos a consultar acá, la prueba lógica, la condición si es menor. En este punto, ustedes van a poderlo hacer de diferente manera. Puede ser que ustedes empiecen no como mayor, sino que ustedes empiecen como menor que, y el segundo criterio sea mayor que, o comienzan ustedes poniendo si esto es igual a el segundo mayor que, y por lógica solo queda el otro. Entonces, aquí ya tenemos esto. ¿Qué nos falta para esto? Solo cerrar el otro paréntesis para decirle que ese paréntesis es o corresponde a la función principal, que es el sí. Y ahí tenemos. Venimos nosotros, arrastramos la fórmula y ahí vamos a ver que tenemos eso. Revisémoslo para ver si nos está dando exactamente lo que queremos. El score del equipo local contra el score del equipo visitante es igual, 3-3, entonces me da empate. En el segundo caso, tenemos 1 contra 3. En este caso, ¿qué tendría que ser? Perdedor. Es lo que tenemos acá. El otro, tenemos uno, el score del equipo local, uno, el equipo visitante. Como están empatados, entonces aquí me da empate. Y el último, en donde tenemos que el equipo local tiene un score de un gol y el visitante tiene 3 goles. Por consiguiente, este tiene que ser perdedor. Y es justo lo que tenemos ahí. Es un equipo perdedor. Ok. Vale. Necesito saber en qué parte, si se me quedaron, en qué parte fue para poderla repetir. Ustedes me dicen. O estamos bien o quieren que repita algo de todo lo que les acabo de decir. Por mí todo bien, Lick, solo una consulta. Dígame, Pati. Vamos a hacerlo de las dos maneras, ¿verdad? ¿Cuáles dos maneras, Anidando Pati? otra función, la que dijo que Sí, podíamos anidar otra función para la sacar tercera el función. empate o Sí, lo puede hacerlo así hacer, de esta Pati. forma. No hay ningún problema, Okay. lo puede hacer. De hecho, les voy a enseñar ahora la otra función, que como les decía, no todos tienen esta función, entonces por eso no la doy. Pero se la voy a enseñar para que ustedes por lo menos sepan qué es. ¿Y esa cuál es? Es la función igual si punto conjunto, esta que tenemos acá. Y me dice que esa función, el primer argumento que me pide es la prueba lógica 1. A diferencia del anterior, que me pide la prueba lógica y ahí se queda. Pero este me dice, mire, quiero la prueba lógica 1. O sea, la primer condición, ¿cuál es? Ah, la primer condición es que este valor sea que, según su criterio, según su lógica, como usted quiera. Voy a ponerle acá que sea igual a esto.
Vean bien aquí mi sintaxis. Ahí dice prueba lógica 1. Estoy todavía en la prueba lógica. Ok, esa es mi condición. Cierro la condición. Coma. Y me pide ahora el valor verdadero. Si esto que está aquí se cumple, ¿qué quiero que haga? Ah, entonces quiero que acá, como si el score del local con el visitante es igual, entonces aquí le voy a poner que sea empate. Abro doble comilla y le pongo empate. Cierro doble comilla. ¿Okay? Coma. Vean qué pasa ahí. Ahí me pide la prueba lógica 2 en el caso este, diferente de la otra que tenía que poner el valor lógico. No, falso. Me dice la prueba lógica ¿cuál es? Ah, voy entonces nuevamente a hacer referencia al score que tengo acá. Como ya le puse el primero que sea igual, entonces a este le voy a poner que me haga la comparación si este score es mayor que este. Eso sería mi condición. Vean, y aquí no hemos anidado otra función, sino que estamos dentro de la misma función si punto conjunto. Entonces, esa es mi prueba lógica 2. Sí, cierro la prueba lógica 2. ¿Cómo? Separando, la verdad, con la coma o con el punto y coma. ¿Qué me pide? El valor sí verdadero. Es decir, si eso se cumple, ¿qué quiero que haga? ¿Cuál fue la condición? Estoy evaluando si C3, que es el score del equipo local, es mayor. ¿Se cumple eso? Sí. Entonces, esto va a ser ganador. Cierro doble comilla. ¿Eh? Vamos. Coma. La siguiente. La prueba lógica 3 me dice acá. Vean que yo no he anidado otra función. Es la misma función. Eso es lo que me permite la función si punto conjunto, tener varios criterios. Entonces, ¿cuál es el último? Ya vi que es acá. Ya evalué si no es igual, si no es mayor. Entonces, ¿qué me queda? Evaluar que el score del equipo local sea ¿qué? Menor que el score del equipo visitante. Coma. Si eso sucede, ¿qué debo de hacer? Le tengo que poner que entonces es perdedor. Perdedor, cierro doble comilla. ¿Hay otro criterio que tengo que aplicar ahí? No. Yo estoy ahí en el valor sí verdadero. Y luego de eso, si yo pongo la coma o el punto y coma, ¿a qué me va a regresar? A la prueba lógica. O sea, tengo que hacer otro criterio, pero yo ya no tengo más criterio. Entonces, hasta ahí llego, cierro la función y ahí tenemos. Que es empate. Si venimos, si copiamos la fórmula para abajo, nos va a dar los mismos resultados que tenemos allí, que ya anteriormente habíamos hecho. Ok, necesito saber si estamos bien aquí o si hay alguna parte de lo que hemos visto hasta ahorita se me queda. De mi parte todo bien, se ve más fácil esta forma, pero como dice usted, va. Sí, Pati, fíjese que sí, en realidad sí. Lo que sucede es eso, que como no todos tienen esta versión, por eso es que se tiene 2013. Si ustedes ven, es 2013 para acá. Yo se las enseño para que ahí la tengan, ¿verdad? Por si ustedes lo tienen, para que lo apliquen y que vean la diferencia que es. En el caso de esta función, el sumar punto sí, punto conjunto, perdón, perdón, perdón. Sí, punto conjunto lo que hace es que se evita anidar la función o sí o la función o, que eso lo que me hace es tener diferentes criterios. Eso es todo lo que hace, porque si hacemos una función solita, la función sí, solamente tengo solo un criterio, solo una condición. Pero si yo utilizo la sí, punto conjunto, yo tengo más de un criterio y ahí los meto. Eso es lo que hace. Así de sencillo. Ok, ahí estamos. Vaya, voy a molestarlos ahorita. Quiero ver cuántos son los que están en teoría ahorita. Si no está re repetido nadie, deberían de haber 18. Vaya, a la cuenta de tres voy a necesitar que me pongan ahí presente, por favor, para saber quiénes están. Así que 3, 2, 1. Pónganme presente. 1, 2, 3, 4, 6. 7. Bárbaro. Hoy sí están ready. 12.
13, 13, 14. Nos hemos quedado en 14, 15. 15. Si no hay repetidos, deberíamos llegar hasta 18. Si no, vamos a ver. Ahorita nos hemos quedado en 15. ¿No hay nadie más? No hay nadie más a la una. Nadie más a las dos. Nadie más a las tres. Ok, bueno, me quedo con los ahorita que tengo. El último que me escribió acá fue Julie. Ok, Julie, con usted nos quedamos de último. Ahorita voy a hacer la captura. Va la primera, luego desde Ana Silvia hasta Katy. Ahí tengo el segundo. Y la última. Desde Jocelyn. No, todavía más. Desde, vamos a ver. No, José, José Manuel. José Manuel hasta Zaira. Ahí vamos. Ok, ahí estamos. Perfecto. Estamos ya. Bueno, continuamos entonces a la otra. Si se me han quedado, me avisan. Vamos al otro ejercicio. El ejercicio 3. Vean acá. Aquí sí ya empiezan las cosas como a cambiar un poquito. Y aquí también ustedes ya van a ver que es el del que me dé un valor verdadero, un valor falso, ya no se utilice. Ya no, porque eso es un valor lógico que en base a ese valor lógico nosotros declaramos. ¿Qué queremos que haga? Si se cumple o no se cumple. Así como lo que acabamos de estar haciendo con la función sí. Dice, el estado final, este que está acá, debe de aparecer meta alcanzada. O sea, en esto de acá tiene que aparecer meta alcanzada. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué criterio se debe de cumplir? Si las ventas en al menos un mes es mayor a 3 mil dólares. O sea, de todas estas ventas que están acá, por lo menos en una, que sea mayor a 3 mil dólares, entonces el estado final aquí va a ser meta alcanzado. Eso es para esta columna. Voy a cambiar hasta de color aquí el encabezado para que no nos perdamos. Y en el caso de la comisión extra, ¿a quiénes se va a aplicar? La comisión extra se va a aplicar a todos aquellos que las ventas sobrepasen los 2 mil dólares en cada mes. ¿Y de cuánto va a ser la comisión? Del 3%. Quiere decir que usted tiene que aplicar sobre esos valores que están ahí un cálculo del 3% y a eso usted le va a poner ahí en la comisión extra el valor que corresponde. ¿Se entiende eso? Os lo repito nuevamente. Sí, profe, repítalo. Vaya, ok, con gusto. Vaya, les decía. Nosotros tenemos todas estas columnas que están esos valores. Quiero ver si son iguales. Sí, todos son iguales. O sea, deben de tener ustedes los mismos valores que yo tengo acá. Entonces, ¿qué van a hacer? En el estado final, ¿qué debe de aparecer? En el estado final debe de aparecer la palabra meta alcanzada. ¿Cuándo va a aparecer esa palabra de meta alcanzada? Siempre y cuando las ventas de al menos uno de estos meses sea mayor a 3 mil dólares. Por lo menos uno en un mes que hayan vendido más de 3 mil dólares, entonces me va a aparecer acá meta alcanzada. Si no, no quiero que me aparezca nada, que aparezca vacía. En el caso de esta columna, vamos a la otra columna, comisión extra. ¿Cuándo se va a aplicar la comisión extra? Dice, se aplicará una comisión del 3% sobre el total.
Es decir, sobre la suma de junio, julio, agosto, septiembre. Si al hacer la suma de esos meses, las ventas sobrepasan los $2,000 en cada mes, entonces se va a aplicar la comisión del 3%. De lo contrario, no va a tener nada. ¿Se entiende? Si no, díganme ustedes puntualmente qué parte es la que no comprendieron para podérsela repetir nuevamente. Vale, entonces creo que estamos bien. Vaya, traten de hacerlo, pues les voy a dejar aquí algunos minutitos para que ustedes intenten hacerlo. Recuerden que la idea es de que ustedes puedan hacer hasta donde lleguen, donde se sientan que ustedes van seguros de lo que van haciendo. No importa que se equivoquen, después lo vamos a hacer entre todos. Vaya, me avisan si alguien lo ha ido terminando. ¿Ustedes me dicen si lo hacemos o lo están intentando hacer todavía? Yo estoy intentándole. Ok. Vaya, le voy a dejar otro poquito de tiempo ahí. Okay, Jocelyn. Bueno, y José anda por aquí ahora. Quiero ver si está José. José, José, José. Ah, sí, ahí está. José Maedo. José, ¿cómo estamos? ¿Logró descargar el archivo ayer, José? No sé qué es José Abelardo. José Abelardo. Miren, ¿verdad que están haciendo
los exámenes, los quiz ahí que tienen en la plataforma, los que se dan de forma diaria, porque todos los días tenemos clases. Tienen que ir haciendo esas evaluaciones, todos esos exámenes que están ahí. No se les vaya a olvidar, si no se les va a ir acumulando después. Vaya, voy a dar un minuto más y después lo empezamos a hacer. ¿Lo hacemos? Vale, vamos a comenzar a hacer esto, pues. Primero, el estado final dice, el estado final va a ser meta alcanzada si la venta en al menos un mes es mayor a $3,000. Acuérdense que aquí ya estamos aplicando la anidación de funciones. Entonces, vamos a empezar. Lo primero es con la función, la condicional, ¿verdad? Que es sí. Entonces, le ponemos sí. Y ahora, ¿cuántos criterios son los que vamos a tener? Me dicen que las ventas en al menos un mes, en al menos, o sea, puede ser en junio, en julio, agosto, septiembre. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? La función o. Porque la función sí, ella solita solamente puede hacer un criterio, pero si yo anido con la función o y empiezo, quiero decirle que si este valor que está aquí en esta celda es que es mayor a 3,000, o el valor que está aquí es mayor que 3,000, o el valor que está acá, que es en agosto, sea mayor que 3,000. Y por último, solo me queda una más, que es el de septiembre. Vean que ya tenemos cuatro criterios aquí. Si el valor que está en septiembre mayor a 3,000. Cierro la función porque ya no tengo más argumentos para trabajar. Ahí estoy haciendo ya las cuatro condiciones, que cada una de las mesas, o al menos, dice, por menos en un mes sea mayor a 3,000. Entonces, uy, aquí se me quedó este, porque este tiene que ser 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, ahí estamos, ok. Toda esa es mi condición. Cierro mi condición, coma. Se abre mi valor verdadero. Si esa condición que acabo de cerrar se cumple, ¿qué quiero que haga? Aquí me dice que el estado final va a ser meta alcanzada. Ok, entonces tiene que aparecer ese texto, ¿verdad? Para eso debo abrir doble comilla y poner meta alcanzada. Cierro doble comilla. Cierro el argumento de sí verdadero y se abre el sí falso. Ok. Ya hice toda acá la condición. Si esto se cumple, me va a hacer esto. Pero no sé, si no se cumple, ¿qué quiero que haga? No quiero que haga nada. Entonces solo quiero que me aparezca en blanco. Para eso solo abro doble comilla, cierro doble comilla, sin dejar nada de espacio. Cierro la función principal, en este caso la sí, porque la O ya la había cerrado. Y ahí tengo. Vamos a ver. El primero me da meta alcanzada. Y aquí voy a correr la fórmula para abajo. Y ahí tengo todos. Meta alcanzado, esta no. Sí. No, 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 no. Ahí está. Ahí está la primera. Ya la tenemos. En donde solo me va a aparecer meta alcanzada siempre y cuando qué. El mes que ponemos acá, que es julio, junio, julio, agosto y septiembre, su venta haya sido mayor a 3,000.
Pero para eso me dice que por lo menos en una, con una que se cumple es suficiente. Vamos a ver esta que no se cumple. Aquí me da 2.700, no se cumple. 2.389, no se cumple. 1.529, no se cumple. 2.647, no se cumple. Como no se cumple, entonces me va a aparecer en blanco la celda. ¿Sí? Vamos con el otro ejercicio que dice ahí. Me dice, aplicar una comisión. Fíjense bien, aquí ya estamos hablando de operaciones. Ya no estamos hablando de yo quiero que me ponga este texto, que me ponga esta línea ahí donde diga esto valor tal con doble comilla. No, aquí lo vamos a hacer ya con un formato, con una fórmula, con una operación. Ese ya va a ser diferente. Entonces, volvamos a ver. Me dice, ¿se aplicará una comisión del 3% sobre el total? Si las ventas sobrepasan los $2,000 en cada mes, entonces vamos a comenzar. ¿Cuál función operacional, relacional o condicional? Igual. Igual, sí. Ok. ¿Qué vamos a consultar? ¿O cuál va a ser nuestra condición? Dice, si las ventas sobrepasan los 2.000 en cada mes. Entonces vamos a ver, quiere decir que a cada uno tengo que evaluarlo. Entonces le voy a decir, y porque voy a poner varias condiciones, y que la venta que tengo acá sea mayor que cuánto, que 2.000, ¿verdad? 2.000. Ahí está la primera. Coma. Como son 4 meses, entonces me voy ahora a julio. Si la cantidad que tengo en julio es mayor a qué, a 2.000. Coma. Sigue el siguiente. Agosto. Si el valor de en agosto es mayor que 2.000. Y por último, la de septiembre. Si es mayor que 2.000. Ahí tengo todas las condiciones. Una, dos, tres, cuatro condiciones. ¿Hay alguna que se me quede? No. Entonces, cierro la función. Y todo eso se convierte en mi argumento de la prueba lógica o de mi condición. Ahora, ¿qué val o cuál va a ser mi valor verdadero? Si eso se cumple. Ah, si eso se cumple, me dice que se va a aplicar una comisión del 3% sobre el total. Sí, entonces aquí cierro la condición y voy a aplicar aquí la condición del sí verdadero. Se va a aplicar una comisión del 3% sobre el total si las ventas sobrepasan los 2.000 en cada vez. Ya verificamos esto. ¿Se cumple esto? Sí. Ok, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a sumar, vean, vamos a poner suma. ¿Suma de qué? De todo esto que son los meses. Cierro la función de suma. Ahí está. Vean que todavía estoy en el valor verdadero. ¿Qué más me dice? Se aplicará una comisión del 3% sobre el total. Ah, entonces quiere decir que la suma de esto lo tengo que multiplicar por el 3%. Si es que se cumple la condición. Y dice ahí si las ventas sobrepasan los 2.000 en cada mes. Ya está eso. Aquí pusimos esta, que es la condición que sea mayor que 2.000. Si eso se cumple, bueno, súmeme todos estos que están acá, estos valores que van desde junio hasta septiembre. Y después multiplíquelo por el 3%. Y eso me va a dar a mí la comisión que se le va a aplicar. Veamos en esto. Y esto también ustedes traten de acostumbrarse, vean. Si ustedes le dan Enter y les aparece ese error, entonces veamos dónde puede estar el error. Me dice menos encontrado. O hemos encontrado, perdón, un error de escritura en la fórmula y hemos intentado corregirlo. Miren, cuando les aparezca eso así, en muchas de las ocasiones, ya le tiene resuelto el problema. Y usted solo le dice que sí y le resuelve y él solito le hace el cambio de la fórmula. Yo no les aconsejo que hagan esto, por lo menos al principio. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que ustedes se vayan fijando en dónde está el problema o dónde está el error. Entonces ahí le dice, ¿desea aceptar los cambios? Díganle que no. Díganle que no y le va a regresar a la fórmula.
y le va a marcar lo que se pone ahí seleccionado es porque en ese argumento usted tiene problema. Ese argumento es el que tiene que revisar. O por ahí tiene que andar el problema. Por eso hasta se lo marca ahí. Entonces, revisemos la fórmula. Ya pusimos todo esto que es mi condición hasta aquí. Todo eso se vuelve mi condición. Ahora vamos al valor verdadero. Si eso se cumple, asume todos estos valores que están estos meses y multiplícalo por 3%. ¿Okay? Ya tenemos ahí eso. Pero nos falta el valor si falso. Coma. Si eso no se cumple, ¿qué hacemos? Si eso no se cumple, entonces yo lo que quiero es que no aparezca nada. Entonces abro doble comilla, cierro doble comilla, cierro la función. Vean que el color de ese paréntesis es igual al primer paréntesis de la función que abrí. Y entonces, teniendo eso, ahí me da ya la comisión extra, lo que yo ando buscando. Ya con esto solo aplico aquí el formato de contabilidad y después solo arrastramos la fórmula y ahí nos va a dar los resultados que nosotros queremos. ¿Okay? Vaya, díganme si se me quedaron. Lo ideal sería que si alguien se quedó, me pudiera compartir la pantalla y así ayudarle para que de una sola vez lo vaya haciendo en su equipo. Eso sería lo ideal, si es que hay alguien que se me quedó. Ustedes me dicen. Yo ya lo tengo. ¿Ya? Muy Sí. bien. Solo Excelente, que a gracias. mí el error que le dio a usted, o sea, yo no le puse Ajá. el valor sí falso entonces, y no me dio error. Ah, ok. Dejó ahí por eso. Pero lo arregló, le puso después qué era lo que tenía que hacer. En el caso del valor, si no se cumple lo que quiero o lo que pretendemos aquí es que no aparezca nada. Entonces, para eso solo abre, cierra doble comilla, punto, unido. Abre doble comilla, seguido, cierra doble comilla y después cierra la función. En el caso que Sí, así fuera. se lo puse, pero antes no había dado error y no se lo Ah, había ok. puesto. Vaya, pero ahorita sí le está funcionando bien, José. Sí, me funciona, me salen cabal justo los que Perfecto. tiene usted. Muy bien, ok. Veamos Sí, los demás cómo están. Hola, yo Katy. igual y al principio no le había puesto lo de que no me pareciera nada, las comillas. Y Ah, le ok. di enter y entonces en las demás casillas me parecía Le falso. parecía falso, exacto. Sí, ¿Se pero acuerdan ya que lo ayer les corregí. dije? Ajá, les dije ayer, si usted no pone ¿cómo se llama? Si no asigna, ¿qué es lo que quiere que haga cuando se da un valor falso o un valor verdadero? Porque no es exclusivamente del valor falso. Si usted no le asigna el valor verdadero, lo que usted quiere que haga en el valor verdadero, entonces lo que va a aparecer es eso, justo, verdadero. A ustedes les está pareciendo falso o les aparecía falso. ¿Por qué? Porque no habían asignado que querían que hiciera si eso no se cumpliera. Pero puede también aparecer cuando ustedes no hacen lo de la condición del sí verdadero. También se puede dar eso. Pero ya si ustedes lo solucionaron ahí, ya no tenemos problemas. Ok, vamos a ver. Sigamos entonces. Ya, vamos a ver. Quedan dos más, pero estos, yo les pediría a ustedes que traten de hacerlo. Si no los pueden hacer, allá más adelante lo vamos a ver. Así, si lo pueden hacer, háganlo. Si no, lo más adelante lo vamos a hacer. Pero ahorita les voy a pasar, por lo menos ya en los últimos minutos que quedan, quiero pasarles el archivo que ya eso ya ustedes lo conocen. Ya muchos de ustedes ya trabajaron, ya lo hicimos, pero igual vamos a revisarlo. Ah, quiero ver a dónde estamos. Quiero ver dónde encuentro a ustedes. Aquí están. Disculpen si hay alguna bulla, pero están reventando cohetes, no sé qué están celebrando. Ok, ahí se los dejo ahorita. Ven, por favor, si lo pueden descargar. Es este el que tienen que ustedes abrir.
Ese es donde aparecen dos funciones. Una función que es la de sumar puntos y contar puntos y que también ya de alguna manera nosotros ya la vimos, pero igual la vamos a retomar. Los otros ejercicios que están ahí pendientes de eso, de la función, sí, no se preocupen que ya más adelante va a haber tiempo para poder hacer eso y poder revisarlos. Traten ustedes de hacerlo si pueden, ¿verdad? Y más adelante lo veremos. Aquí estamos con dos funciones, sumar puntos y contar puntos y también son funciones condicionales. ¿Por qué son funciones condicionales? Simple, llevan el sí. Y eso implica que hay condiciones, hay criterios. Y según el criterio, si se cumple, haga esto. Si no, haga lo otro. Eso es lo que hace. Sumar puntos y dice, se usa para sumar los valores intervalos de un rango que cumplen los criterios que hayan especificado. Contar puntos sí nos permite contar elementos de una selección de datos, rango, en función de una condición que es el criterio definido por nosotros mismos. Entonces veamos en la hoja siguiente donde dice contar puntos sí. Vean, ahí tenemos nosotros este cuadro donde tenemos producto, vendedor, calidad, cantidad y país. Y vamos a ver, aquí ya tenemos unos hechos. Voy a eliminar esto para comenzar de cero. Me dice que el producto en este caso es un disco de estado sólido, el vendedor es Federico y cantidad mayor a 500 y el país que sea Guatemala. Empecemos por el producto. Yo le voy a poner igual, ¿cuál es la función? Contar puntos sí, ¿verdad? Contar puntos sí, vean, es una condición, hay dos argumentos, rango y criterio. Ese criterio es el que debemos ya tener establecido, ya debemos de tener fijo cuál va a ser el criterio. Porque en base a eso, vamos a declarar el rango donde voy a ir a buscar. ¿Cuál es el criterio? Este que está acá. Ese es un producto. ¿Dónde lo va a tomar? Aquí donde lo voy a ir a buscar. Entonces, seleccionamos toda esta cantidad de celdas hasta ahí. Ah. Ok, hasta acá. Ahí estamos con todo eso. Esa es la primera porque me dice rango, ¿verdad? Coma. Criterio, ¿cuál va a ser? Dos formas, acuérdense. Una es que la pongamos dentro de la misma fórmula y la otra es que hagamos referencia a una celda. En este caso, le voy a hacer referencia a esta celda porque eso es lo que quiero. Quiero que me cuente la cantidad de productos, pero nada más que sean discos de estado sólido, es decir, que sea SSD. Solamente eso es lo que me va a tomar en cuenta. Ya no tengo más para hacer, ¿no? Cierro la función. Eso no puedo olvidarme. De la cantidad que haya abierto de funciones, es la misma cantidad que yo debo cerrar. Entonces vengo acá y me dice que son 6. ¿No confía usted y quiere ver, corroborarlo? Vamos a ver, aquí hay uno. Vamos a buscar otra USB. SSD, perdón, SSD, donde más aquí hay 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí está, ya no hay más, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es la cantidad de discos que hay de estado sólido. Entonces, ya no tenemos que ir buscando uno por uno, sino que de una sola vez me lo da la función. Vámonos ahora con el siguiente, el vendedor. Vamos a poner igual. Igual contar, ¿verdad? Porque aquí vamos a poner, espérenme que me está saliendo otro carácter que no es igual. Contar punto sí es una función condicional. Rango, ¿cuál va a ser? Bueno, otra vez, vamos al criterio. ¿Mi criterio cuál va a ser? Este, el del vendedor, que es Federico. Y es donde lo va a buscar aquí, en todo esto. Entonces venimos, seleccionamos todo esto. Que es donde va a buscar. Permítanme, aquí ya se me rompió esto. Nuevamente. Ese es mi rango. ¿Cómo? ¿Y criterio cuál es? El criterio es este, Federico. Cierro la función y ahí tengo. Me aparece 10 veces. Federico. Queremos ir a buscar. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, eso no. 8,
9. Y aquí está la otra. ¿Va? Ahí están, ¿ve? Son 10 los que aparecen y es justo lo que me está diciendo aquí, la cantidad. ¿Cuál es la función? Contar puntos sí. Porque esta, como lleva un criterio, lleva una condición, entonces le voy a decir, mire, cuénteme siempre y cuando se cumple esta condición. ¿Cuál es la condición? Ah, quiero que me cumpla nada más los criterios que son Federico. Entonces, así es como me va a buscar los nombres solamente de Federico. ¿Estamos? Para la cantidad, vamos a ver ya la cantidad. Me dice que sean mayores a 500, entonces aquí lo vamos a poner igual, contar puntos sí. Perdón. ¿Rango cuál va a ser? Este mismo de la cantidad. Vamos a poner esta. Si esto que está acá es que me dice que sea mayor a 500, pero no podemos dejarlo así, ¿verdad? Entonces acá le vamos a decir, bueno, primero aquí esto, hasta aquí llega el rango, coma, el criterio va a ser que sea mayor que 500. Aquí, como ya lo habíamos dicho anteriormente, vamos a abrir doble comilla y vamos a cerrar doble comilla acá. Porque no hay dos elementos que se está haciendo la comparación, sino que solo que estamos diciendo mayor que, o menor que, o igual que. Entonces, no hay otro elemento, por eso es que abrimos y cerramos doble comilla. Entonces, le estamos diciendo contar sí, siempre y cuando rango, todo esto, la cantidad que está acá y el criterio que sea mayor que 500. Si eso se cumple, aquí cerramos la función y ahí nos va a dar que son 19 veces. 19 veces que aquí se cumple la condición que la cantidad es mayor a 500. ¿Ok? Así es como funciona esto. Y la otra que ya anteriormente la habíamos visto, que es la de sumar puntos sí, hay dos maneras. Una utilizando dos argumentos y la otra utilizando tres argumentos. Si utilizamos dos argumentos, entonces, por ejemplo, podríamos hacer esta, donde le vamos a poner que mi criterio sea mayores a, ¿cuánto le ponemos? A 1200. Le voy a poner eso. Solamente quiero que me sume las cantidades que sean mayores a $1200. Entonces lo vamos a poner acá y le decimos igual sumar punto sí. Rango, ¿cuál va a ser? Todo este que está acá, porque ahí están todas las cantidades. Coma. Criterio, ¿cuál va a ser? Ah, me dicen que sean mayores a 1200. Entonces, aquí voy a poner mayor a 1200. Sí. No lo puedo dejar así, ¿verdad? Porque no está el otro elemento que le estoy haciendo la comparación. Entonces, voy a tener que ponerle acá entre doble comilla. Doble comilla, doble comilla. ¿Verdad? Voy a ocupar el tercer argumento. Rango de suma. No. No lo voy a ocupar en esta ocasión. Entonces, yo termino acá la función y ahí me da 18.322. ¿Qué es la suma de todos los que sean o que tengan un valor mayor a 1.200? Vamos a verificarlo. Este. Prácticamente todos los que están ahí. ¿Cuál me falta? Ah, sí, me falta este también. 1200, ahí están los 18.000. Y uno que se me ha quedado todavía. Aquí me parece que son 19.446. Vamos a ver. O veamos la fórmula. Mayor a. Ah, que son a 1200. El último Ahí es están todos. 1124. Ajá, cabal. Sí, este no pega, ¿verdad? Entonces esto no lo tomamos en cuenta. Pero esto no es tan aleatorio, entonces debería de funcionar. Entonces, este sí, este sí, este sí, todo esto, este no. Este sí, este sí. Este también, este también, este también, este también. Ya ese no, el último no. Ahí están los 18.322, justo lo que tenemos acá. Entonces estamos viendo que sí se cumple. Bajo ese criterio. Eso es cuando aplicamos nada más los dos
Argumentos que son obligatorios. No estamos aplicando el tercer argumento que es opcional, solamente esos dos. Ya cuando aplicamos el tercer argumento, ya es porque es opcional, pero eso lo vamos a ver después. Bueno, necesito saber si dentro de lo que acabamos de hacer hay alguna duda o se me quedó alguien para que me lo note ahí y lo podamos discutir en la próxima sesión. ¿O a todos les funcionó lo que hemos estado haciendo? Yo sí me quedé en lo de vendedor y cantidad. Vaya, En vea, lo no hay de problema. contar, sí. Muy bien, gracias, vea, por decírmelo. Entonces lo vamos a ver para el día lunes. Eso lo vamos a retomar. Porque hay que también ver la otra parte, que es la de sumar punto sí, punto conjunto. Entonces, esas dos cosas las vamos a ver y las vamos a retomar nuevamente para el día lunes. Bueno, jóvenes, voy a molestarlos acá. Si me pueden activar su cámara para poder pasar la asistencia. Veamos qué me está faltando aquí. Sonia, creo que ya está ahorita. José Antonio, Noé y Pati. Ahí está ya Noé. Solo me falta José Antonio y Pati. Mencionó mi Ahí nombre, está Pati. Sí, Pati, ahí está. Es que ahorita voy a tomar la asistencia, Pati. No sé si puede abrir cámara, Pati. Bueno, vamos con los que estamos ahí. Aguántenme un poquito, por favor. Ahí vamos, pues. Tres, dos, uno. Algunos les veo cara de que ya estaban dormidos, para que los desperté. Y se nota quienes estaban dormidos ya. Va, pues jóvenes, gracias, oigan. Nos veremos el lunes si Dios quieren. Pasen feliz fin de semana. Que descansen. Aprovechen a descansar si les queda chance. Y nos veremos hasta el día lunes. Cuídense. Gracias, oigan. a Gracias por usted, adiós. acompañarme. Bye. Adiós. Cuídense.